Sí, en verdad que es un hecho grave lo que ocurrió en esta zona. Es una zona muy tranquila. De hecho, que el departamento en sí de Itapúa es una zona bastante tranquila, si es que lo vamos a comparar con otros departamentos del país. Ocurrió en un horario donde la mayoría ya se encontraban descansando, porque en esta zona se descansa temprano, porque también se levantan temprano la gente. Y había prácticamente, era nula el tránsito en sí, tanto de vehículos como también de personas. Realizaron este hecho específicamente en contra de la bóveda, y a partir de allí utilizaron un artefacto explosivo, y a raíz de las ondas expansivas, entonces provocó daños a toda la estructura del local en sí. Habían utilizado dos vehículos, dos automóviles en este caso. Dejaron abandonado a 10 kilómetros aproximadamente del local del banco, en una zona rural sobre una calle terraplenada. Incendiaron esos dos vehículos. Tenemos nosotros la sospecha de que habían abordado otro vehículo para proseguir con la huida correspondiente. Incineraron esos dos vehículos y se realizó allí un trabajo pericial con personal automotores, y se obtuvo información de que ambos vehículos se encuentran con denuncia por hurto, uno en la ciudad de Ñemby y otro en la ciudad de Yutí, departamento de Cazapa. Ahora, ¿ya accedieron al circuito cerrado, comisario? No, no tenemos todavía eso. Aquí todo el circuito con que podía contar la entidad financiera han sufrido daños a raíz de los artefactos explosivos que se había utilizado al interior del local. Por lo tanto, se encuentra trabajando personal ya disperso por la zona. Algunos están viendo por las zonas aledañas para poder conseguir algún circuito cerrado, si es que funcionan y si es que cuentan. Otros equipos están trabajando más, un poquito alejado, por las zonas, por las vías alternativas, haciendo controles permanentes, controles correspondientes desde el horario en sí en que ocurrió el hecho. Estamos teniendo apoyo también de personal de delito económico, ya que también cuenta con un departamento encargado de las entidades bancarias, personal operativo, personal táctico. Estamos teniendo apoyo de Geo de Itapúa, también personal de la FOPE y la Agrupación Especializada. Tengo entendido también, señor comandante, dispuso esa ayuda, ese apoyo. Le damos prioridad a este caso. Por lo que la ciudadanía necesita que se logre, se restablezca una rápida tranquilidad nuevamente en la zona, y porque también el alto mando institucional se encuentra muy preocupado por el hecho que ha ocurrido, y bueno, ya ha dispuesto la mayor cantidad de recursos humanos en apoyo a este departamento para tratar de aclarar este hecho lo antes posible.